Bon dia. Avui, en ioga a la mar, anem a treballar els equilibris de peu. Espero que vos agrada i que ho disfruteu molt. Des de Adomuka, al exhalar flexiono y abro. Centramos la cadera, estamos en Malasana. Ahí, vamos con equilibrio, sigo, activo, ombligo hacia la columna, activo mula banda. Voy a bajar poco a poco, extiendo la pierna izquierda y baja de lado. Abrimos. Todavía no he soltado el tobillo, ¿eh? Lo tenemos agarrado. Poco a poco, suelto. Ahora sí, abro las dos, pies en flex, inhalando arriba. Exhalando, inclínate lo que puedes hacia adelante, abriendo la cadera. Intenta que los pies se queden hacia arriba. Separamos deditos de los pies, baja el pecho. Alarga un poquito más, bajo desde la cadera. Bien, poco a poco camino con las manos. Cruzo pies, nos vamos a la plancha y a Adomuka. Vamos a hacer el otro lado. Separa bien tus pies, acércalos un poquito, mano derecha al tobillo izquierdo. Poco a poco, Malasana, ¿vale? Desde arriba, abre tus rodillas, abro de lado. Miramos arriba, llevamos glúteos hacia abajo. Poco a poco, siéntate. Abre de lado. Vale, voy con la derecha extendida ahora. Bajando de lado. Vale, quien no pueda, lo que hacemos es bajar la rodilla, ¿vale? Para tener más rango de movimiento. Poco a poco suelta, abrimos de nuevo, manos por detrás de la espalda, vamos con apertura de pecho. Despacio, me inclino hacia adelante. Vale, despacito, nos dejamos caer hacia abajo. Vamos a trabajar ahora un poquito más la espalda, contorsiones. Manos a los lados. Inhalando, voy subiendo, subiendo, subiendo. Y al exhalar, baja, sin despegar la cadera de tierra. Manos a los lados, subo, subo, subo. Exhalo, suelto. Una más. Abrimos los hombros, el corazón, relajo glúteos y piernas. Suelta ahí, manos a la frente. Los pies caen hacia adentro. Hago unas respiraciones. Respira. Relaja, afloja. Si hay tensión. Conecta con el presente, con tu cuerpo. Poco a poco vamos a llevar las manos en la cabeza. Y desde ahí subo el tronco. Si puedo, subo los pies y activa ahí. Activa las puntitas, junto pies, muy bien. Y baja poco a poco. Desde aquí vamos a llevar el codo hacia el otro lado y miramos arriba. Flexiono la pierna izquierda, meto el codo derecho, ¿sí? Y flexiono la otra. Intenta bajar todo lo que pueda. Abre brazos y poco a poco extiendo y manos a la cabeza, vuelvo al centro, miramos arriba, cambio, abro, 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 se flexiona la pierna derecha, abrimos los brazos,
Exhalo, manos a la cabeza. Vuelve. Y desde ahí miramos al frente, abrimos a los lados, subo pies, entrelaza los deditos y abre. Activa tu abdomen. 5. Suelta y relaja. Respira, integra la práctica. Lleva las manos a los lados, elévate para la plancha. Camino con los pies a Adho Mukha. Redondea la parte de la espalda alta, la lumbar. Compensando ahí. Barbilla hacia el pecho, ajusta. Mira entre tus manos, salta o da dos pasitos para la pinza. Inhalamos media pinza al frente. Abro brazos ahí. Quédate, enraiza bien tus pies. Y poco a poco sube y abre. Abro arriba. Exhalando, devolvemos hacia la tierra, bajo los hombros a la vez. Abre tu pecho. Respira por la nariz, muy bien, yogi. Inhalando arriba. Exhala, me quedo en Samasthiti Hin, me voy al centro. Inhalo arriba. Exhala. Una más. Exhala, quédate ahí. Baja tus hombros. Acércalos hacia la tierra. Apuntamos hacia arriba y de ladito, vamos mirando hacia el lado contrario. Voy a estirar todo el costado izquierdo, apuntamos hacia el lado derecho. Enraizo bien los pies y las piernas, pies juntitos. Vuelve al centro, inhalando, cambio. Vuelve al centro, abre, busca los pies. Miramos al frente. Inhalo, exhalo, salto plancha. Chaturanga. Urdha Mukha. Exhala, empeines en tierra. Voy subiendo a Adho Mukha. Apoya tus talones. Quédate ahí, respira por tu nariz. 5. Uy, ahí, baja talones, Macarena. Ismael, separa un poco los pies. Lanzamos pie derecho, arriba, arriba, arriba. Exhalo entre las manos. Rodilla a tierra. Inhalo, brazos arriba. Exhala por detrás, ajusta tu cadera. Quédate, estira los flexores de cadera. Quédate, estabilízate. Apoyamos el empeine por ahí detrás. Es Juan Manuel. Juan, pasito para adelante, cariño. Ay, ella es. Entrelaza tus deditos por detrás y subo rodilla. Quédate, activa las piernas. Miramos hacia abajo, hombros lejos de orejas, nos vamos a equilibrio de pie, como en guerrero, pero brazos atrás. Muy bien, miramos un punto, y es un reto, genio. Miramos ahí. Junta para la pinza, mantengo la posición de los brazos. Exhalando, siéntate un poquito más y sube más los brazos por detrás. Enraiza tus pies. Exhalando, me voy al dedo gordo del pie. Estira las piernas, flexiona codos y baja. Plégate ahí. Me voy acercando poco a poco a las rodillas.
Poco a poco, manos en namasté en la silla. Me voy hacia la silla. Vamos a practicar la asana del águila, ¿vale? Desplegamos un poquito, voy con la pierna derecha, cruza, ¿vale? Enrosco, nivel 1, cruzo y ya está, nivel 2, me voy a pasar el empeine, ¿vale? Por detrás, abrazando la pierna, y en asimetría, ¿vale? Es el brazo izquierdo el que enrosca el derecho, el contrario de la pierna, y me quedo ahí. Ajusto llevando los hombros lejos y subiendo un poquito, activando los hombros por delante. Alejo los codos, alejo, alejo ahí. Bajo más la cadera y para bajar deshacemos el enrosque. Nos vamos a un nivel más guay, ¿vale? Hacia el ladito derecho. Con las piernas cruzaditas. Vale, ahora vamos a bajar el nivel. Este es el 2. El nivel 3 sería estirar las piernas desde ahí. Estirar las piernas, Carles. Y por detrás. En 90 grados. Una para allá y otra para aquí. Y el nivel 1 sería... codo, codo, ¿vale? Codo, codo en la cadera. Pero quiero veros. ¿Claro? ¡Y qué risa le entra, eh! Eso es bo, riure. Eso es bo. Es de categoría. Vale, entonces desde aquí voy a ir girando el tronco y voy a intentar quitar los pies y bajo. Aquí podría poner el bloque en la cabeza. Entonces, cada uno en su nivel. Vamos a practicar un lado, luego haremos el otro. Pero después de todo el vinyasa, ¿eh? Vale, entonces, desde el cruzadito. Aquí juega un papel importante la flexibilidad. Ay, uy, que no caiga, ahí. ¿Vale? Luego puedo saltar y seguir el vinyasa. Mírala. Yo creo. Digo que me voy para abajo. Intentar extenderlas desde ahí. Carles, tú puedes de sobra. Abre. Dile. Ahí, ahí, ahí. Claro, te habéis puesto ahí súper justo, así en todo el espacio que hay. Algún pie te tocará la cara hoy. Ahí, 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 ahí. Esa es. Mira adelante si quieres. Muy bien, ahora. Muy bien, lo tenemos. Mola porque tenemos desde el nivel 1 al infinito. Tocamos todos los niveles. Mira, mira, Juan. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vale? Posición de Malasana, como acabó Manuel. ¿Vale? Posición de Malasana, presiono la palma de la mano y con los codos abro y estiro. Exhalando, me voy a la pinza. Inhalamos al frente, media pinza. Abre y sube. Pies juntitos. Exhala, samaste tiji. Suelta tus brazos. Respira. Enraiza tus pies, conecta con el cuerpo. Y desde aquí... manos por detrás, vamos a apuntar hacia la tierra, abre el pecho, entrelaza los deditos, vale, separamos un poquito los pies, vamos abriendo, posición de la silla, baja un poquito más y extendemos, manos por delante y ahora lanza
pie derecho por detrás. Vale, vamos con el otro lado. Tenéis un fan ahí detrás, ¿eh? Es esa admiración pura lo que está mirándoos por detrás diciendo, wow, ¿cómo hacen todo esto? Vale, desde ahí. Inhalo, brazos al cielo. Exhalo, ajusto. Suavemente con las manos ajustamos la cadera hacia abajo y hacia adelante. Abre el pecho. Vuelve al centro. Entrelazamos deditos. Subo. Activo las piernas. Abre el pecho. Hombros lejos de orejas. Exhalando arriba. Si tocáis algún trocito de madera, ahí, coger otro espacio, ¿vale? Esa es, muy bien. Junto para la silla. Exhalando. Busca dedo gordo del pie. Flexiona codos y baja. Inhala al frente. Poco a poco. Vamos a ir a la posición del águila. A la asana del águila. Voy con la izquierda, cruzo. Mano derecha, cruzo a la izquierda. Me siento ahí. La espalda está activa y las piernas súper activas. Bajo más la cadera. 8 y 10 segundos. Por delante, David. La estás inventando. Preparados para irnos de lado. Vale, me estabilizo primero, ¿eh? Vale, suelto, empeine, bajo hacia el ladito izquierdo, ¿vale? Y ahí, cadera, pierna, activo las puntitas. ¿Bien? Primero, con el equilibrio con las piernas, activo las puntitas para equilibrarme. Activa las puntitas, Isma. Mira de lado, seno. Vale, tu codo, Ana, la cadera, cariño, para que sea más fácil. Porque si no tienes que hacer una fuerza espectacular. Si la llevas a la cadera, lo que hace es quitarte tanta tensión en los brazos. Tienes apoyo. ¿Este codo? Vale, lo hago hacia el otro lado. Cuidado con las palas, por favor. Ay, Dios. ¿Vale? ¿Por dónde iba? Por aquí. Espera. ¿Qué? Cuando lo haces con el orden, entras directo, pero luego vuelve a hacer, ¿sabes? Vale, estoy aquí. Vale. Aquí. ¿Vale? Desde ahí. Y desde ahí voy extendiendo. Intentando no apoyar la cabeza, Muy bien, Manuel. Very good. Luego vamos a relajar. Inhalamos arriba. Exhala. Entrelazamos los deditos por detrás. Abrimos el pecho, hombros atrás. Exhalando, barbilla hacia el pecho. Poco a poco, manos delante, relajamos las muñecas. Esto ha sido equilibrio sobre manos con torsión, ¿vale? Combinando. Ahora vamos a hacer equilibrio de pie también. A ver hasta dónde llegamos. ¿Estem? Vale, desde ahí. Equilibrando, ¿vale? Empeines, activo el centro. ¡Epali! Vale, intenta quedarte. Ahora, junto las dos rodillas todo lo que pueda, voy a abrazar la pierna derecha. Esta es una avanzada, ¿vale? Voy a dar niveles luego. Vamos a ir al flamingo o intentarlo. Paso el tríceps. Abrazo la pierna, ¿vale? Este será primer paso. Miramos hacia el ladito. Relazo los dedos.
Estoy en equilibrio. Esto sí que va a ser un reto hoy. Un súper reto. Poco a poco vamos a ir subiendo. Aquí, si pierdo la pierna, puedo coger por dentro, un poco más sencillo, haciendo el bloqueo. Hay que estar muy concentrados. ¿Vale? Ya abrimos el pecho. Nivel palina. Abre, abre, abre los hombros. Muy bien. Y luego para bajar, voy bajando la cadera y acercando el pie a tierra. Hacia la pinza. Vale. Ahí está. Y ahí luego relajo. ¿Vale? Nos llevamos para el otro lado. Vale. Activa la puntita. Luego haremos el otro lado, ¿vale? David dice, ¿y ahora qué? Parece que estás haciendo un rato. Vale, para el otro lado igual, ¿vale? Empezaré desde abajo. Abrimos ahí, abrimos ahí. Y bajo poco a poco. Si desde abajo es muy complicado, desde más arriba. Puedo subir desde más arriba. Ahora tienes que subir. Sí, me cuesta subir desde ahí. En esta trabajas mogollón los hombros. ¿Duele? Vale. Volvemos a hacer aperturas. Hoy estamos con aperturas. Y ahora trabajamos un montón los hombros. Pies abiertos. ¿Sí? En esterilla. Abrimos ahí. Vale, abre tu corazón. Exhalando, inclínate hacia adelante. ¿Ves bajando coronilla? Manos a tierra. Vamos a hacer el trípode con los pies cruzaditos y hacemos el cambio arriba. Voy a hacerlo directo, ¿vale? Y luego haremos el cambio. Y para los super motivados, va, voy a hacer una bajada en puente, va. Ahora vamos por pasos, no patio. Es que, para que vayan trabajando los que ya llevan mucho tiempo practicando. Claro, claro, no, pero aquí hay gente que, vamos, sabe más que los profesores, ¿eh? Pero ya te lo digo. Hay de todo. Variaet. Vale, entonces la bajada.
quien quiera puede irse al puente. ¿Vale? Podéis hacer la bajada por detrás. Ana, cariño. Voy. A ver qué vamos a hacer. Voy, el puente, yo el puente. ¿Vale? ¿Habéis visto que no? ¿Cómo ha ido con las rodillas? ¿Vale? Ahí. Cuidado. ¿Vale? Poner las rodillas solamente. Y ahí me quedo. No hace falta llevar piernas a la vertical. Me puedo quedar ahí. Hombros lejos de orejas. Mira, mira. Vale, pues ahora practicar. Pero cuando hacemos el trípode no hace falta subir con las piernas arriba. Bajamos del todo y lo hacemos. Lo hemos hecho más veces. Es cabeza, manos, verticalidad de cadera y cabeza, y me voy a una rodilla y la otra, y aquí me quedo. Siguiente nivel, intento abrir arriba y luego ya me voy con el cruzadito. Puntitas activas. Hola, buen día. ¿Está claro? Intentar manteneros ahí con el cruzadito y luego... Aprieta con las yemas de los dedos y flexionate los deditos. Separan los dedos. Ahora estamos haciendo un equilibrio sobre manos y cabeza. Es importante que los hombros los llevemos lejos de las orejas para no sobrecargar la zona del cuello. Si se me carga un poquito cuando salgo de la asana, estiramos el cuello. Con extensiones hacia adelante y ajustamos toda la espalda y el cuello. Estabiliza un poquito más. No, es que yo las pilas me las tomo con calma. No. Tú estás en todo, míralo. ¿Cuál es la técnica para caer más fácil? No caer como... Voy a practicar lo del mono. Estirar los brazos. Conforme me voy hacia atrás, mira. Hay que practicarlo. Hola. Es guay. Cuando bajo, los estiro rápido. Bueno, yo voy a caer. Si lo intento, sé que voy a caer. Va un minutito y volvemos. ¿Cómo era su nombre? Araceli. Que Araceli se los aburre. No. Está flipando de veros. Y Ana todavía está con el flamingo, que dice, hoy me va a salir. Toda la tarde va a estar practicando. Vas adelante, yo me estoy desengrasada. Ahora en Ibiza, Ana lo practicará y nos enviará una foto. ¿Todo el día? Así. ¿Cómo vas a estar? Haciendo el flamingo. Venga. No, ahora en serio, ¿eh? Va, vamos allá. A ver cómo vamos. Que pasa la mañana volando. Vale, estiramos extensión hacia adelante, cruzo pierna derecha sobre la izquierda. Vale, y vamos a corregir esa posición de la columna. Inhalando, llevo los brazos arriba. Miramos entre las manos. La cabeza cae hacia atrás. Exhalo, miro al frente y voy a buscar el pie que tengo debajo, ¿vale? El izquierdo. Estira, acerca la puntita del pie y al exhalar, pliégate ahí. Estira o no estira la pierna izquierda, por detrás, la parte de atrás de la pierna.
poco a poco, inhalando, deshacemos, subo brazos, cambio, exhalo, buscamos ahora el pie derecho, ajustamos. Poco a poco, sube, deshacemos. Vale, vamos con el pie derecho por encima, medio loto. Rodilla abajo, ¿alguien tiene la rodilla tocada? Yo, pero bueno. Pues entonces, si duele, me quedo por delante, ¿vale? La cuidamos, la rodilla. ¿Bien? La mano derecha va a buscar el pie y tira. Intenta mantener rodilla abajo. Sí, ahora iremos al loto completo, ¿eh? Primero vamos con uno. Vamos preparando. Suavecito. Macarena, cariño. Fíjate. Esa es. Poco a poco, sin soltar el dedito, sí puedo. Intenta bajar tu cadera todo lo que puedas, estira el empeine. Baja un poquito más el pecho, 5, alarga tu columna. Arriba, poco a poco. Bien, vamos con el otro. ¿Está estirando o no? Sí. Bien. Sí, tira. Me gusta. Pero a mí me tira esto. ¿Es claro? Que tirar? Me voy con el otro pie. ¿Bien? Más suavecito, con más cuidado, con más amor. ¿No? Giro. Poqueta a poquen en tornán, intenta no soltar isquiones en tierra y ahí. Todo el peso, el pecho va lejos, ¿vale? Llevo el peso hacia abajo y ayudo a estirar ese empeine. Carles, ahí las despete, ¿eh? Mantengo el talón, el empeine arriba. Ah, te duele, ¿eh? Vale. Pues ahora hacia adelante. ¿Puedes con el este arriba, no? Vale, sube. Y ya por último, con las dos. Ahora sí. Quédate, quédate. Cada uno que se quede el tiempo. Intento subir la cadera y luego, si puedo, rodilla. ¿Eh, yoguis? Vale, me quedo en posición de loto, extiendo los brazos, llevo la barbilla hacia adentro, posición de meditación en loto, ¿vale? Ahí. Vamos integrando la práctica, conectando con el cuerpo, la mente, las emociones. Inhalando, manos al corazón. Y desde aquí, quien pueda, en posición de loto.